bueno, aquí seguimos caminando por las calles de acá de, pues, del barrio del Nahual, ¿no? Entonces, pues, hoy vamos a... ando nostálgico, entonces me vine a comer, pues, unas quesadillitas de charrón y de queso. ¿A dónde, pues? A un lugar donde he comido durante, bueno, casi toda mi vida. Casi toda mi vida, porque pues yo fui a esta primaria. Aquí donde cursé la primaria. Y bueno, pues lo clásico era antes o después, como desayuno, como almuerzo, pues comer unas quesadillitas aquí, bien sabrosas. Y bueno, y esta señora a donde vamos, es un puestecito, no tiene nombre, nada, ¿no? Simplemente en su casa tiene acondicionado, pues, para vender, pues, estas ricas garnachitas, ¿no? Estas ricas quesadillas. Bueno, aquí andamos nahualeando por aquí, por otra vez por las calles de México, acá de mi barrio. Y pues en un lugar donde, bueno, he venido a comer desde que era un niño. ¿Ya cuántos? Más de 30 años que tiene que vengo a comer aquí, señora. ¿Yo cuántos años tiene usted vendiendo quesadillas? Como 45, como 45 años. ¿45 años? Dice. Sí. Antes de que yo naciera, usted ya vendía quesadillas. ¿Y usted de cuáles vende? A ver, diga. ¿De cuáles vende? Tenemos de chicharrón. El chicharrón, sopa y el quesito. Otra cosa y el atole. Pero. El refresco. El atole. Este puestecito es famoso. Pero por las de chicharrón, ¿no? Sí, por las de chicharrón. Es lo que lo buscan. Y seguro. Bueno, yo iba. Lo que pasa es que yo iba a esta primaria, miren que. Está acá. Esta es mi primaria, ¿no? La siempre heroica y honrosa Benito Juárez. Ahí cursamos la primaria. Y desde entonces, mi mamá me traía a comer quesadillas aquí con la señora. Y sí, señora, le voy a preguntar lo que ni sé de tantos años. ¿Cómo se llama usted? Mariana Fernández. ¿Sabe una de quesito? A ver cómo la hace. Sabrosa. Yo te voy a poner un queso que aquí en México le llamamos queso Oaxaca. Es un queso que se deshebra. Ya que se funda. Ajá, el perrito con el carro.
Pues mientras, a ver, échame una de chicharroncito. Mientras se funde la de... sabrosura. Bueno, no puede echarle salsita verde. Este es puro chilito martajado, ¿verdad? Y le ponemos cebollita. Puro habanero y cuaresmeño. Habanero y cuaresmeño y tomate. Para que vea. Todo verde. Bueno. Todo del día. Todo fresquecito. Sí. Es lo que hace buenas estas quesadillas. Uh-huh. Ah, quiero remarcar que la señora todavía usa manteca, no usa aceite. Es manteca, sí. Sí, porque el aceite no usa aceite, no. Y la manteca, pues es más engordadora y. Pero es más sabrosa. Es cierto, y muy dañoso. Es como la coca. Si es muy malo, y si nos gusta mucho, o no. Sí. Así es, la manteca es. Es malo pero sabroso, pues nos lo comemos. Lo comemos ya esta buena quesadillota. La señora todavía las da 15. Sí. Las dobles, pues son a 30, ¿verdad? 30, sí. Pero pues, como ven, esta quesadilla está súper re buena. Mira, el chicharrón está bien carnosito. Siempre lo tiene la señora así. Carnosito, carnosito. ¿Cuántos años tiene usted, señora? 87. Y sigue trabajando. Sé que todos los días come. Pues sí. Incluso ya se ha roto su mano, ¿verdad? Y sigue trabajando. Sí, me rompí mi mano. Esto ya no me quedó bien. Se fracturó su mano. Allí me caí. Sí, iba caminando, allí me caí. Y son tres, ¿verdad? Ajá, tres fracturas. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, nos trajeron aquí la de queso. Mira, como ven, ya quedó bien cocidita. Y con el calor, miren nada más. Bien fundidito el queso. Igual nada más le agregamos salsita verde. Ponemos cebollita. Bueno, un poco de sal. Y bueno, ahí ya está lista para degustarse. Bueno, ya venimos de comernos las ricas quesadillas. Y bueno, ya saben, la intención de este canal es como mostrar una parte de lo que es mi vida cotidiana y la vida cotidiana de mucha gente. Pero pues, la gente de a pie, digamos en un buen sentido, la gente común que habitamos las calles de estos barrios, pues como la vida aquí en México. Igual pues México es muy grande, muy variado, ¿no? Y va a tener pues diferentes formas de vivir y de convivir, pero vamos a compartir cosas con la gente del sur, la gente de aquí del centro, la gente del norte. Va a variar pues la gastronomía, la cultura, pero vamos a encontrar generalidades que nos van a unir como mexicanos. Y pues la intención del canal es pues mostrar esto, ¿no? De las calles de una colonia, de un barrio común y corriente. Me subo acá porque no me atropella. Y pues simplemente compartirlo con toda la gente a través de, pues, de la joya del agua,